persona al cual yo siempre le dije, yo siempre le llamé maestro y lo llamaba delante de todo el mundo, que se llamaba Mirza Delibasi. Mirza Delibasi era un personaje maravilloso, maravilloso. Lo fichamos muy tarde, porque en aquella época no podían salir de la ex Yugoslavia hasta no haber cumplido 29 años. Y él, cuando los cumplió, fichó por el Madrid. Y él me dijo, lo fichamos el 30 de abril. Y, hola, ¿cómo estás? Dobre veche. No sabía decir ni buenos días. En español, no sé. Y entonces, lo primero que me refería él, cuando digo, bueno, cuando llegues, tienes que hacer un esfuerzo, cógete un profesor, lo que sea. Es importante, que es una de las cosas que yo exigía siempre en mi equipo. Yo por eso hoy día no podría entrenar, porque no sé inglés. Bueno, hablo fatal. Entonces, no podría hablar inglés. Hoy todos los entrenadores hablan inglés. Yo exigí a mis jugadores, porque eso ya lo aprendí de Pedro Ferrandis, que todos tenían que hacer o aprender español, porque estaban en un club español y eso era una manera de que ellos se pudieran adaptar mucho mejor a la mentalidad de sus compañeros y del club. Y así se lo dije a Mirza. Digo, hombre, va a ser pronto porque dentro de 40 días nos volvemos a ver, que nos concentramos para ir al Campeonato del Mundo de Brasilia. Cuando llegó hablaba, no digo perfectamente español, pero hablaba español maravillosamente. Digo, tío, las cogí un profesor, ¿dónde las aprendí? Todos los días leía Marca y AS. Llegamos a Sao Paulo y allí hay unos concesionarios de bares y tal que se llama Paleto. No sé si seguirá existiendo. Y le decía, Indio, al Indio Díaz que estaba con nosotros, Indio, tú eres ese. Pero ya el colmo es que se ponía a jugar al mus con sus compañeros. Y empezaba a entender o a hacer expresiones. Bueno, ese tío había entendido perfectamente qué es lo que tenía que hacer para poder adaptarse. Bueno, claro, hasta lo acogieron como un santo. Bueno, le abrazaban, lo llevaban a todos lados, para arriba y para abajo. Mirza para arriba, Mirza para abajo. Claro, encajó tan bien, que de alguna manera nosotros se lo teníamos que hacer ver.